Doctor, lo cambio de tema porque lo otro estará en materia de investigación y la declaración por parte del imputado. Pero bueno, a las pocas horas, otra situación, en este caso en Villanueva, una mujer muerta. Entiendo que todavía la carátula está como de etiología dudosa. Sí, efectivamente, estábamos por salir de Pozo del Molle y me avisan que bueno, que se había encontrado una femenina de unos 46 años sin vida ahí en la calle 9 de Julio al 1088 de la ciudad de Villanueva, y bueno, fue encontrada por una vecina. Atento que la víctima no había ido a trabajar, ella trabajaba en una casa de ropa de la calle Entre Ríos en la ciudad de Villa María, y bueno, como no fue, llamaron y la vecina fue, entró a ese domicilio por la puerta de atrás, estaba abierta, y bueno, y se encontró con semejante cuadro. Obviamente dio aviso a la policía y bueno, nos constituimos en el lugar. Trabajó primero la policía científica para buscar, bueno, huellas, rastro, hacer todo lo rigor, ¿no? Croquis, planimetría, fotografía legal. Luego trabajó el forense y la médica policial en el lugar, porque es muy importante, digamos, que ver de viso la situación, sobre todo el médico, para que en el lugar del hecho nos pueda dar, digamos, cuál es su impresión. Y obviamente que luego de ese trabajo el personal policial empezó a trasladar a los distintos testigos para tomarles declaración. Yo ordené la realización de la autopsia y bueno, la estaba haciendo ahora a la tarde el médico forense, y bueno, estoy aguardando cuáles son las conclusiones del mismo, porque es de fundamental importancia para establecer la modalidad del hecho, y así, y si estamos realmente en presencia de una muerte violenta, llamémosle de un homicidio, ¿no? Así que por lo tanto, usted me dice si estamos, o sea, le pone todavía alguna duda, así que por lo tanto... la posibilidad de suicidio todavía la enmarca. Quiero ser prudente, ¿no es cierto? Porque el cuerpo habla y el forense me va a decir claramente si estamos en presencia de un homicidio o no. Es decir, los indicios son importantes, es decir, nosotros estuvimos ahí trabajando en el lugar del hecho, se avecina una investigación sumamente importante y compleja, pero bueno, cuando el forense me dé, digamos, la palabra que me diga, obviamente que allí voy a poder darlo con certeza, pero por eso es una muerte de etiología dudosa y violenta. Y nos quedamos con eso hasta que por allí usted tenga más precisiones. Y seguramente lo voy a tener, calculo ahora, dentro de un rato, la próxima hora. Ajá. ¿Ayudarán las cámaras? ¿Hay cámaras cercanas, doctor? ¿No? Sí. Mire, yo casualmente en este momento estoy constituido en la policía de Villanueva, desde después de 12 que estamos acá trabajando, tengo todo el personal policial trabajando en esto, se están viendo cámaras, estamos haciendo allanamientos, es decir, estamos tomando una serie de medidas muy importantes para tratar de dar, con lógicamente, digamos, las respuestas necesarias a lo que ocurrió. Y lógicamente que nosotros nos estamos moviendo de esa manera en base a los, digamos, los indicios que tenemos y en base a la investigación que estamos realizando.